¿Qué tal, amigos de TC Deportes? Sean bienvenidos a la transmisión de la primera fecha de los Superturismos 1 Tubular y Superturismos 1 Plataforma, además del ST2 8 y 6 válvulas, el campeonato que está empezando a crecer, que ya jaló a los pilotos más importantes en estas divisiones, con duelos muy interesantes y peleados a lo largo y ancho de la pista. En esta ocasión vamos a utilizar el circuito de 4.053 metros, el apodado llamado NASCAR, que tiene una característica que llegando al final de la recta, toman la Moisés Solana, de inmediato aceleran en la recta de atrás y tienen que doblar a la derecha en una curva que los avienta a las heces, que se vuelven un filtro natural para llegar después a la peraltada y así darle la vuelta a esta faceta del autódromo que tiene mucha emoción. Es una pista muy técnica que tienen que cuidar las cajas, velocidades, los frenos y que a los pilotos los mantienen despiertos y activos toda la carrera. Le doy la bienvenida a mi compañero Ramón Osorio a esta transmisión en una fecha que será inolvidable porque ya estamos arrancando un nuevo ciclo de la Copa Ficrea. Ramón, bienvenido a TVC Deportes. Anuar, pues muy contento de estar aquí con ustedes. Va a ser una carrera, como tú comentas, muy emocionante. Es una parrilla de casi 50 autos. El año pasado ustedes tienen que recordar que este campeonato se componía por cuatro categorías. La ST1, que eran los autos con los números de color azul. La ST2, que eran de color rojo. La ST3, que son de color verde. Y la Pony 1600 de color naranja. Para este año el campeonato divide las categorías. La semana pasada ustedes pudieron ver aquí en TVC Deportes la transmisión de lo que es la Superturismo Light, que son los ST3 y la Pony 1600. Y hoy vamos a tener la carrera de la Superturismos como tal, que es la Superturismo 1, que son los autos con el número de color azul, y la Superturismo 2, que son los autos que van en color rojo. Tenemos una parrilla de salida muy interesante y Roberto Fernández es el piloto que va a arrancar desde la pole position. ¿Te acuerdas que Roberto quedó a muy pocos puntos el año pasado de ser campeón? Tuvo un problema que le causó un accidente en la curva peraltada que le dio el campeonato a Jorge Colín. Y Roberto Fernández está empezando muy fuerte esta temporada con el equipo Urrea. Es más, Roberto Fernández, Ramón, se quedó a dos rebases de ser campeón en esa ocasión en la gran final. Jorge venía en tercero, Roberto necesitaba quedar atrás de él para lograr el campeonato, sin embargo no pudo lograr esos dos rebases, se quedó atorado en el pelotón ya que arrancó de último lugar y eso provocó que Jorge Colín sea el nuevo campeón de la Superturismo 1. Y hablando de los campeones, Ramón, Jorge Colín inicia la defensa de este título, viene de ser en varias ocasiones subcampeón en el antiguo formato de los Superturismos. También la dupla de Moisés Dara y Francisco Vallejo están arrancando la defensa en su corona de la I6 válvulas. Y Chava Padilla en la 8 válvulas viene con todo para reafirmarse una vez más como el piloto número uno de su división. En una categoría que ha ido creciendo año con año, Ramón, y que nos ha entregado grandes duelos con equipos bien establecidos y pilotos que ya están comprometidos al 100% con el serial y que cada vez nos regalan carreras espectaculares. Es un campeonato que cada carrera que va avanzando se nota una mejoría en la presentación de los equipos, se nota más velocidad en los autos, son autos cada vez más rápidos de la categoría de los Superturismos. Y como bien comentas, todas las fechas en el autódromo de los hermanos Rodríguez, la primera de 10 que vamos a tener este año, aunque bueno, hay rumores de que posiblemente el campeonato va a tener que acabar la temporada fuera del hermano Rodríguez por los rumores de la remodelación. Un proyecto de Fórmula 1 que está esperado por todos, que nada más faltan detalles para que se vuelva oficial y que le va a dar a México un empuje a nivel internacional, nos va a traer mucho turismo, le va a dar proyección al país. Y vamos a unas entrevistas, Ramón, a ver qué opinan los protagonistas de esta carrera. Y vamos a escuchar qué opinan los pilotos más importantes de la Superturismos. Yo creo que tienen cosas muy interesantes que comentar, vamos con ellos. Hola amigos de Autosport, de TVC Deportes, mi nombre es Raimundo Paz, piloto de la categoría ST1 Auto Opel Astra número 10 y les damos la bienvenida a este inicio de 2014. Gracias. Del campeonato se ajustaron reglamentos, va a ser muy competido, hay forma de que los pilotos novatos y los pilotos ya no tan novatos se emparejen. Hay planes de rankear pilotos expertos con pilotos novatos. Vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, la mejor pelea que podamos dar. Venimos estrenando patrocinio con transportespecializado.com y Stamp. Y bueno, pues es pelear fecha a fecha, sumar puntos, sobre todo terminar y ser constante. Tengo 32 años, empecé hace 17 años ya. Corriendo en los ponis de aquel entonces, ya tenemos algo de experiencia, ya nos consideramos pilotos no expertos, pero sí ya con bastante experiencia. Invitar al público a que vengan a disfrutar este bonito deporte en familia, un deporte muy familiar, a los chavos que no corran en la calle, que vengan a practicarlo aquí de una manera segura, económica, con todas las medidas de seguridad, y si toman, no manejen. Hola, ¿cómo están? Soy Javier Jiménez,
piloto de la categoría ST1. Este es mi auto, el auto 04. Es un auto con el que ya ha sido campeón, ha sido bicampeón. Y de hecho, el año pasado estamos peleando el campeonato. Tuvimos un accidente muy, muy fuerte. Y el auto lo estamos reestrenando, un auto reconstruido, motor 2 litros. Y esperamos tener un buen desempeño con el equipo Tecnomotor. Nosotros tenemos el auto número 35, un BMW, y este Clio número 4. Mira, nosotros íbamos punteando el campeonato, pero a raíz del accidente tuvimos un par de accidentes y terminamos alrededor del octavo o noveno lugar, que realmente no corrimos las últimas carreras. Esperamos tener un buen desempeño y meternos dentro de los tres primeros lugares en esta temporada. Necesitamos constancia, buen manejo, mucha perseverancia. Yo creo que nos puede ir muy bien. Mira, yo creo que en este año el reglamento del motor no ha cambiado mucho. Sin embargo, un elemento importante va a ser la llanta oficial. Y esta nos la van a dar a conocer a partir de la próxima fecha. Y yo creo que es un elemento importante para estar perfectamente homologados. Y yo creo que va a ser un campeonato muy bonito, ya con más de 100 vehículos y muy atractivo. Vénganse las carreras, de verdad, es todo un evento, es todo un acontecimiento, especialmente la carrera de día y un formato de carrera de noche. Yo creo que podemos meternos dentro de los tres primeros lugares. Esperemos que así sea. Lo que no me gusta del campeonato es que llega el momento en el que se vuelve una carrera de carteras, y nosotros tendríamos que evitar esto, que siga siendo un campeonato accesible para todas las personas y cada vez tengamos más pilotos y sea un semillero de pilotos y no tengan que regresar pilotos de categorías superiores porque se les acaba el dinero y vengan acá con nosotros. Yo creo que tendría que ser al revés. Eso es lo que realmente no me gusta del campeonato. Nada más, muchísimas gracias, por favor vengan a las carreras. Hola amigos, muy buenas tardes, soy Norberto Piñón del equipo Porky Racing Team, el piloto del auto número 30 de la ST28 válvulas, y somos subcampeones de la categoría y vamos con la primera carrera a ver qué tal nos va. Mira, han pasado muchísimas cosas lo que han sido estos 3 años, la verdad ha estado evolucionando esta categoría muy bien. Empezaron muy pocos carros, todavía estamos arrancando en cada categoría más de 50 carros. Está creciendo muy bien, la verdad, lo que sea. No, nosotros ya llevamos en el medio del automovilismo como 40 años. El equipo de mi papá, que se fusionó con el señor Paco Aguilera, José Francisco Aguilera, ya llevan más de 40 años en el automovilismo y ahora ya son los preparadores, dueños de equipo, y ahora nos toca a nosotros. Sí, vamos por todo. Realmente el año pasado tuvimos unas fallas mecánicas en el auto, que los fierros no tienen palabra. Fuimos escalando y terminamos en segundo en el campeonato. Pero vamos a trabajar muy duro este año para irnos por el campeonato. Que venga, la verdad, esa categoría es muy entretenida. Están arrancando una parrilla de más de 100 carros en la Superturismo, y la verdad les echamos ganas para que esto vaya creciendo cada vez más y se divierta más la gente. Realmente todo está muy bien, ahora este año ya nos separaron las categorías, la ST1 y la ST2, que son un poco más rápidas, ya la separaron de la ST3 y la 1600, que ahora se llama ST1 Light y ST2 Light. La verdad la separaron porque sí iban a hacer una parrilla de más de 100 carros, entonces sí iba a ser mucho el desorden. ¿Qué tal? Soy Esteban Ortiz, actualmente compito en la categoría ST1, la categoría más grande en este serial. Pues mi auto se compone de un chasis tubular con motor 2 litros, con Weber, caja de 5 velocidades, y pues vamos a esperar un par de carreras para definir qué tipo de neumáticos vamos a usar. Tuvimos un receso de 3 años porque estuve consecutivos corriendo un gran tiempo, y el año pasado realmente corrimos dos carreras para pisar en donde estábamos, y este año entrarle con todo. Me gusta que la gente está accesible para que la gente que realmente tiene la pasión por el automovilismo pueda venir a correr y estar con su familia. Y lo más bonito, que bueno, mi hermano y yo preparamos el coche y nos gusta mucho estar aquí porque es muy familiar. El objetivo fuerte ahorita es setear el coche a un nivel del top 10 para poder pelear con los grandes. Estamos un poquito lejos ahorita, pero vamos con todo, vamos a hacer lo que camine. Pues que venga a revivir las épocas de los ponis. Mucha gente
muchos señores, pues ya de, con una edad avanzada, que fueron íconos de estas categorías. Sigue vigente los ponis, los turismos, y que vengan y que nos apoyen, y es muy bonito espectáculo. Estamos en la primera fecha del campeonato Notiauto aquí en el Hermano Rodríguez. Tenemos la suerte de arrancar el día de hoy en la pole position. Ahora sí que es una espinita que traemos de la última carrera, donde veníamos ganando la carrera y el campeonato. Desafortunadamente una falla en el sistema de frenos dejó fuera y perdimos la posibilidad del campeonato. Vamos por este 2014, por el campeonato, sumando el campeonato del 2012 con este 2014. La competencia viene muy fuerte y la verdad es que pues vienen muchas emociones por delante. Síganos, gracias. Ok, la verdad es que me gustaría enseñarles el auto. El auto es un coche con fibra de vidrio. Es realmente una hermosura de coche, ya que los ingenieros que trabajaron en el diseño de la carrocería se apegaron uno a uno en toda la cuestión de la estética. Si vemos por acá en la parte de adentro, podemos ver un coche totalmente armado y seguro. El tipo de asientos que tenemos son unos asientos europeos con cinturones de 5 puntos. Traemos los instrumentos que nos indican las revoluciones, temperatura de agua, temperatura de aceite, presión de gasolina. Tenemos una pequeña computadora que es un Micron 4 que nos indica el tiempo que hacemos en cada vuelta. Y pues eso naturalmente a la vuelta y vuelta pues nos va dando un poquito de información para saber si el coche sigue en óptimas condiciones o hay que aflojar un poquito porque el motor se puede llegar a calentar. Creo que este campeonato es un campeonato en el cual invita a todos los pilotos nuevos y a los pilotos que dejaron de correr. Es lo más económico hoy por hoy aquí en México y a la vez lo más competitivo, a lo cual hacemos un llamado a todos esos grandes pilotos: Javier Lamadrid de Guadalajara, Sebastián Ocaranza, Andrés Contreras, híjole, se me escapan los nombres de los grandes pilotos que hubo, y creo que este es el mejor escenario. Este campeonato tiene muchas modificaciones en sus reglamentos, cada vez están buscando más la equidad. Tenemos un reglamento que es relación peso-potencia, quiere decir que por cada caballo de fuerza en el motor tiene que lastrar 5.1 kilos. Eso te da una competitividad, que si tienes un coche con una menor potencia, tienes un coche más liviano, y al ser más liviano, curveas más, aceleras más rápido, que creo que de una u otra manera el organizador le ha puesto mucho énfasis a este tipo de competencia. Hola amigos de TVC, soy Jorge Colín, campeón 2013 del campeonato de superturismos, aquí con las novedades de lo que es la primera fecha de 2014. Arranco en tercer lugar, mi nuevo compañero Diego Ortega arranca en segundo lugar, Roberto Fernández arranca en primero, el rival, pues vamos a ver cómo se comporta la primera carrera, vamos a ser constantes y tratar de sumar puntos desde el principio. El objetivo a grandes rasgos pues es llevarnos otra vez el campeonato, vamos a tratar de hacer todo lo posible, trabajar y pues ser constantes. Gracias, saludos a todos en TVC Deportes. Desde el Century Link Field, Major League Soccer, Seattle contra Kansas City, sábado, 14:30 horas, solo por TVC Deportes. Panamericano Hockey sobre Hielo Varonil, México contra Colombia, viernes, 20:30 horas, solo por TVC Deportes. Tiro con arco Dual Meet, México contra Colombia, sábado, 11 horas, solo por TVC Deportes. Todos buscan seguir en pie. Reto de campeones. Viernes, 22:30 horas. Solo por TVC Deportes. Escríbenos a tvcdeportes@tctv.mx. Posiciones, jugadas, noticias. Gol TVC Liga Argentina. Viernes, 10 horas. Solo por TVC Deportes. Volvemos para vivir el arranque de la primera fecha de la temporada 2014. Ya están listas las máquinas, 59 autos que van a retar al circuito de 4.053 metros. Ya con la adrenalina a tope, la emoción
a todo lo que da, esperando que venga ese arranque con bandera verde, sobre todo para llegar al final de la recta, la Moisés Solana, acomodarse como puedan, empezar a dar la vuelta en esa serie de dos curvas y poco a poco ir trazando una ventaja. Roberto Fernández viene agarrando la pole position, una pole position, Ramón, que no le esperaba. De hecho, él nos platicaba que salió a calificar, sintió que dio dos o tres vueltas rápidas, preguntó qué tiempo traía, él consideraba que había arrancado más atrás y le dijeron, su ingeniero, agarraste la pole. Le cayó de sorpresa a Roberto, lo trae motivado, y también ver a Diego Ortega, de las revelaciones del campeonato, que viene este año enfocado a ser el nuevo monarca de los superturismos. Roberto Fernández se queda con la pole position con un tiempo de 1 minuto con 46 segundos y 457 milésimas a un promedio de 137 kilómetros por hora. Eso quiere decir que son muy rápidos los superturismos, y Roberto está empezando con el pie derecho a la defensa de su título, pero tiene rivales complicados esta temporada. Diego Ortega, que va a arrancar en la segunda posición, cuando vamos a ir viendo la pared de salida, va a ser equipo ahora con Jorge Colín y va a correr toda la temporada. Este es el auto precisamente de Diego Ortega, que no corrió todo el año pasado, y es un auto muy peligroso. Ahí en tercera posición está Jorge Colín con el número uno, cambia el por uno para este año. En la cuarta posición está Javier Jiménez con el 04. El quinto lugar lo tomó el auto 99 de Luis Peralta de Toshigi. La sexta posición se la lleva Víctor Jiménez con el número 35, precioso el BMW que están presentando en la pista. José Esquivel con el 72, lugar 7 de la previa de salida. En octavo viene Leonardo Colín, de los que también quieren levantar la mano este año para volver a ser campeones. Ray Paz, de los que busca ser protagonista en el noveno sitio. Décimo lugar para Miguel Vadillo, de los que ha sido constante en la temporada. Y del 11 al 20, ¿cómo van a arrancar, Ramón? Hay pilotos ahí interesantes, por ejemplo, Alejandro Suárez viene de Veracruz. Gerardo Sanz está tomando el auto de Ricardo Sanz, que no pudo venir a esta carrera porque lo están operando. Y la pole position de la ST2 es Jorge Caso, que va a tener unos buenos agarrones ahí con Moisés Lara y con Salvador Padilla, con los pilotos del equipo Bubli, que son Owen Rowe y Rodrigo Flores. La ST2 va a estar también peleada. Y había un piloto ahí que llama la atención, que se está integrando a la Superturismos, que es Ernesto Guerrero. Recordarás que él corría en la Copa TC2000 y se está pasando ahora a correr de tiempo completo ya en un Seat ST1 en la Superturismos. Pero ve la parrilla, estamos hablando de casi 50 autos los que van a estar participando en la competencia del día de hoy, una categoría de superturismos que ha crecido a tal grado que la organización separó las categorías. La categoría que ha sido muy espectacular, que las frenadas se vuelven vitales para que no te ganen los espacios. Ernesto Guerrero, que viene con el diseño de José Luis Callejo en los SEAT, quedaron preciosos esos autos, máquinas iguales a las de calle, y que van a dar mucho espectáculo, y que ya están preparándose a vivir ese arranque de las carreras en el que la adrenalina empieza a fluir por todo el cuerpo, y que sabes que tienes que darle a full durante la carrera, que es sprint. Ya se vienen acomodando los pilotos para de inmediato vivir este inicio de la competencia, y que el campeonato, Ramón, a través de los años ha ido creciendo en cuanto a figuras, pilotos novatos que han ido aprendiendo de sus mentores, que están mejorando su técnica de manejo, que ya temporada tras temporada se vienen metiendo entre los 10 primeros lugares, los que ya se volvieron especialistas en una categoría y que cada año van puliendo mejor su técnica para que no sean rebasados por los novatos que están llegando, y es lo que le ofrece al público este campeonato de turismos. La crema innata de la Superturismo está presente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y emocionados por vivir un arranque más de temporada que a todos nos tiene con los pelos de punta, y a segundos de que inicie la competencia, preparándose para que tengan una arrancada limpia y se pueda llevar a cabo esta carrera de manera fluida, que se va a presentar espectacular. Es el arranque de una campaña en la que no puedes ir dejar puntos, tienes que empezar a meterte entre los 10 primeros lugares de inmediato, ser de los constantes y fuertes a lo largo de del calendario 2014, y aquí están con los nervios a tope, Ramón, y descríbenos ese momento en el que estás viendo la bandera amarilla y que ya quieres que venga la bandera verde. Es un momento muy emocionante cuando todos los autos están listos para arrancar. Como ustedes pueden ver, es un arranque tipo europeo, a auto parado. Ahí viene ya la bandera verde y estamos teniendo la arrancada. Bien, Boy Fernández y Diego Ortega arrancando limpia la primera parte, cuando veíamos ahí algunos autos echando humo, luego de ir haciendo los cambios en sus cajas. Pero una arrancada bastante limpia, Noir. Vamos a ver cómo llegan al final de la recta. Ahí está
Diego Ortega por la parte interior, ese es Luis Peralta en el auto naranja tratando de tomar la segunda posición. Ahí se ve como bloquean un poquito los neumáticos para llegar a lo que es la Moisés Solana. Rodrigo Flores haciendo un esfuerzo para que pueda avanzar rápido en el ST2, 8 válvulas. La carrera que se está volviendo bastante atrevida, muy rápida. Ve cómo Diego Ortega ya sacó la ventaja, empezó a poner metros de distancia contra Roberto Fernández y Luis Peralta, que lo vienen persiguiendo por todo lo ancho de la pista, buscando que no se les escape. El campeón también a estrenar la corona, esta toma exclusiva de Autosport. ¿Cómo ve? Ve cómo el recorte NASCAR es tan corto que no puedes rebasar mucho, tienes que ir pegadito lo más que puedas a tu rival, buscando que nadie se te meta. Vean la fila inmensa de autos que vienen acomodándose, y estas primeras vueltas son como en el box, los rounds de estudio para ver cómo viene tu rival. Y ya Diego Ortega acelerando en las heces, dejando atrás a Roberto Fernández, y Jorge Colín, que le está metiendo presión a Luis Peralta, que es de los que está dando una buena competencia. Carrera perfecta la que viene haciendo Diego Ortega, en lo que Jorge Colín está persiguiendo como puede a Luis Peralta, así como Víctor Jiménez, que ya se está acomodando entre los 5 primeros lugares. El campeón de la especialidad del ST1 tubular está allá atrás, cuidándose de no lastimar el coche, en lo que Diego Ortega, que es de los favoritos a llevarse la corona, Ramón, ya empezó a marcar su territorio. Sí, ahí vemos a Luis Peralta y a Jorge Colín en un buen duelo en la curva peraltada, y esto está ayudando a que Roberto Fernández y Diego Ortega se puedan separar en los primeros dos lugares. Ahí muerde un poquito el borde de la pista Jorge Colín. Y creo que va a llegar con un poquito más de velocidad al final de la recta para superar a Peralta. Aunque bien acomodado por el lado contrario, le va a costar más trabajo en esta frenada Jorge Colín mantener esa tercera posición. Sí, efectivamente, ahí vemos a Luis Peralta, que está pudiendo entrar primero. Y un poquito más atrás veíamos a Víctor Jiménez y a Esquivel en el Alfa Romeo, que vienen a la expectativa de qué es lo que está pasando en esas primeras posiciones. Pero ve la diferencia que ya están sacando los primeros dos lugares, cuando habíamos otro auto que estaba mordiendo un poquito el polvo. Pero rápido a las primeras vueltas de esta arranque de temporada de la Superturismos en el Hermano Rodríguez. Ya está en el tercer lugar José Esquivel, de Gallo Competizione, que ha sido coachado por Alejandro Troconis todos los 3 años del campeonato, y que viene dando buenas muestras de talento en lo que el ST2, 8 válvulas. Jorge Caso es el 16 válvulas, Jorge Caso el que viene como líder de la carrera, aguantando la presión que le manda Moisés Lara y Rodrigo Flores. Y ya Diego Ortega viene más tranquilo, alejándose todo lo que puede, y José Esquivel dando la sorpresa, arrancando adelante de Luis Peralta y de Jorge Colín, enseñando que trae el control de su máquina italiana, haciendo bien los trazos, cuidándose de que no lo puedan sorprender antes de la peraltada, tanto Luis Peralta como Jorge Colín y Víctor Jiménez, que ya vienen persiguiendo a José Esquivel. Prueba de fuego para el piloto del auto 72, que tiene que volverse ancho para que no caiga en los rebases que le puedan hacer en cualquier momento tanto Luis Peralta y Jorge Colín. Bien, José Esquivel viene haciendo buena carrera. Normalmente lo veíamos un poco más atrás, sufriendo por posiciones. No es su auto, les ha costado mucho trabajo desarrollarlo, pero viene haciendo una buena carrera ahí en la tercera posición. Mientras que el duelo fuerte viene por el cuarto lugar entre Jorge Colín, Peralta y Jiménez. Y un poquito más atrás ya viene colocado Miguel Vadillo y Gerardo Sanz. Mientras que en lo que se refiere en el duelo por la ST2 es Jorge Caso y Moisés Lara los que se vienen dando fuerte por el primer lugar de la categoría ST2. Lo ven muy apretadas las llegadas al final de la recta, pues se vienen respetando bien los pilotos. Sí, lo que pasa es que cuando llegas muy atascado al final de la recta y se te acaba el apex para dar la vuelta a la derecha, o pisas el freno para que des la vuelta, o si no, te vas contra el muro, un auto que ya está perdiendo el, ahí tenemos un abandono en la carrera, ¿no? Sí, ahí, desgraciadamente es de parece los, que es el auto número 10 de Raimundo Paz, que Raimundo está abandonando Paz, la carrera, que estaba debutando con muchísimo ímpetu, con ganas de dar buenos pasos en la temporada 2014. Tiene este problema mecánico que lo está alejando de la carrera. Él tendrá que aplicarse para arrancar el segundo hit. Y ya Rodrigo Flores le viene avisando a Jorge Caso que se mueva del camino, mandándole las luces tipo Le Mans, porque está estorbándole. Y es que el tráfico en el ST2, 8 y 16 válvulas va a ser vital. Colín ya pasó por dentro a Luis Peralta, saliendo de la segunda, ese se acomodó el campeón de la categoría, y Luis Peralta, que se sigue defendiendo y no va a dejar que el número uno le quite la posición, en lo que la tercera posición se mantiene todavía José Esquivel. Un manejo fino, exacto, el que está haciendo Pepe Esquivel, demostrando que las lecciones han dado mucha función, que está sirviendo todo lo que
los consejos que le han mandado y ve cómo ya se está alejando poco a poco tanto de Jorge Colín como de Luis Peralta. Viene siendo protagonista de la carrera José Esquivel, que está enseñando que las horas de práctica están dando resultados y que siguiendo los pasos de un buen preparador puedes estar peleando en la punta. Y ese auto la temporada pasada en los circuitos, en las carreras de lluvia y en las nocturnas, ya era de los que peleaba por los primeros lugares. Buen trabajo el de José Esquivel. Y viene bien colocado el auto número 72. Y ahí Roberto Fernández tratando de acercarse a Diego Ortega. Le está costando mucho trabajo. Diego Ortega trae un muy buen auto. Y un poquito más atrás ahí vemos el resto de los competidores. Una carrera que ha sido limpia hasta el momento. El abandono de Raimundo Paz, que es ese auto que está de su lado derecho, izquierdo de la pantalla. Y ahí vemos otro auto rezagado. Es el número 93. Es un Golf blanco de Adiel Gamboa, que viene con problemas mecánicos también. Una carrera que, aunque es muy rápida, es cortita porque son solamente 30 minutos, pero es una carrera en la que sí hay tiempo suficiente para planear una estrategia y para definir cómo uno va a armar la carrera para que el auto llegue en buenas condiciones a la parte final de la competencia. Es algo claro que se ha vuelto característico de la Superturismo, que las últimas vueltas son las más importantes, las que van a definir los ganadores. Roberto Fernández, que ya empieza a meterle presión por todos lados a Diego Ortega, y un auto que trae problemas de motor. Es un auto de la categoría ST2, es Yang Plaza, con el auto número 89, me parece. Está teniendo problemas, a ver si eso no deja un poco de aceite en la curva peraltada. Y ahí vienen exactamente en este momento, van a pasar los líderes de la carrera. El auto número 7, Diego Ortega. El número 42 de Roberto Fernández. Y un poquito más atrás ahí vienen Esquivel, Luis Peralta y Víctor Jiménez. Ahí están que ya pasando se sin problemas. Están pasando sin problemas los autos por la peraltada en estos momentos. Y ahí nosotros ya sabemos qué es lo que sucedió. Tenemos un accidente en estos momentos entre el auto 99 y el auto número 35. De Víctor Jiménez, que pues nosotros ya sabemos lo que sucedió. Desafortunadamente, Víctor pierde la vida en este incidente de carrera. La carrera se va a neutralizar en unos instantes más con bandera roja. Y este es un accidente muy desafortunado. Vamos a hacer un momento de una pausa y vamos a regresar a explicar qué es lo que sucedió en estos momentos en la carrera, que está entrando ya el auto insignia. Regresamos. Cliente de TV de Cablevisión, tendrás acceso a Veo sin costo adicional. Veo es el nuevo servicio que te permitirá ver tus canales favoritos en vivo, en donde sea y cuando sea. Podrás disfrutar de todo el entretenimiento a través de tus dispositivos móviles conectados a internet. Para disfrutar de Veo, solo ingresa a www.veo.tv y regístrate. Since last games, something's different. I can see it. What can you see? Hope. Forget everything you think you know about the game. Stay alive. Take away what little they have. Los juegos empiezan ahora. Remember who the real enemy is. Los juegos del hambre en llamas. En Cablevisión On Demand. Este mes, en Club On Demand, vuela lejos a tierras fantásticas, donde las leyendas cobran vida. Disfruta los encantadores placeres, tiempos magníficos y fascinantes aventuras justo aquí. Llévate a casa la magia con Club On Demand. Juega con espíritus, fantasmas, zombies y vampiros. Envía C-Espíritu al 42222 y diviértete recolectando brillantes joyas y conquista todos los niveles en esta aventura. Pero ten cuidado con la luna llena. Envía C-Espíritu al 42222 y sé parte de esta fiesta repleta de brujas y monstruos. Amigos, estamos de regreso en TVC Deportes con la transmisión de la primera fecha de los Superturismos. Y como comentábamos,
tenemos un incidente muy fuerte en la pista en donde el auto número 35 de Víctor Jiménez de la categoría ST1, quien fuera campeón 2011 de la categoría, el primer campeón de la categoría junto con su hijo, pierde desafortunadamente la vida en este accidente donde tiene un toque con Luis Peralta, que es el auto número 99. Ahí estamos viendo la repetición. Los dos autos pierden el control y las consecuencias, pues desgraciadamente ya todos las conocemos. Es un incidente que ya fue declarado de carrera por parte de la federación y se siguen analizando todavía las causas de qué fue lo que sucedió al interior del auto para determinar qué fue lo que pasó. Es un incidente que tiene en luto a toda la familia del automovilismo, pilotos de NASCAR, de la Supercopa SEAT, de la Copa TC2000, de todas las categorías han externado sus condolencias a la familia, especialmente a Víctor, que es el compañero de equipo el hijo de Víctor, que corrían juntos en el campeonato, y es una cuestión que tiene a todos muy tristes en el medio del deporte motor en general. Así es, Ramón, es un deporte de riesgo. Mandamos nuestras condolencias a la familia Jiménez. Víctor ya descansa en paz. Lo vamos a recordar con muchísimo cariño, el primer monarca de esta categoría, un piloto entusiasta que cada carrera era el primero en llegar, te regalaba una sonrisa cuando entrabas al pit, veía que el auto estuviera en perfectas condiciones, que nada le fallara. Y para Víctor y para la familia Jiménez, nuestras condolencias. Ramón, la vida va a continuar y el campeonato de turismos tiene mucho orgullo en que formen parte de su familia pilotos que han dejado un gran renombre y que se van a convertir en leyenda en unos años. Así es, estamos las tomas en donde se ve que los dos autos pierden el control. No había nada que ninguno de los dos pilotos pudiera hacer. Podría parecer que Luis Peralta está teniendo algo de culpabilidad en el accidente, pero la realidad es que Luis Peralta y Víctor eran únicamente pasajeros en el accidente y ya no se pudo hacer nada. Están llegando las asistencias, que reaccionaron muy rápido para atender lo que es este accidente. La carrera se neutraliza con bandera roja para que los oficiales y los doctores puedan atender a Víctor. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Metropolitano, pero desgraciadamente nos informaron que una hora después del accidente Víctor estaba perdiendo la vida, y él va a ser recordado en la siguiente fecha, que será el próximo sábado 8 de marzo. Él va a ser recordado en un homenaje de los pilotos de la categoría de Superturismos y de la Copa TC2000, para que no se nos olvide el legado de un piloto que fue campeón en 2011 y un piloto que siempre fue entusiasta, que siempre dio lo mejor de sí en la pista. Y estas son escenas tristes donde están llegando las asistencias para auxiliar a Víctor, ¿no? Momentos que a nadie nos gusta ver en las carreras. No, Ramón, y que a todos nos pone muy tristes, nos enseña que la vida es fugaz y que hay que disfrutarla cuando estemos cuando la estemos haciendo, y que todo lo que se realice sea con mucha pasión. De hecho, la Copa del Campeón, Ramón, se va a llamar Víctor Jiménez en honor a este gran piloto, al primer campeón de la categoría, que nunca dejó de pelear en la pista, que siempre te recibió con los brazos abiertos. Y qué gran homenaje que el campeón de la temporada 2014 ya se lleve el trofeo Víctor Jiménez, una manera en que este nombre será recordado por muchos años y que estará en las vitrinas de otro piloto. Así es, el número 35 de Víctor Jiménez, de campeón, será un número que solamente podrá usar su hijo a partir de estos momentos del campeonato. Y como bien comentas, la organización ha determinado que el trofeo al campeón 2014 y en adelante para los años que sigan de la categoría, pues va a ser el trofeo Víctor Jiménez. De esta manera estaremos recordando cada año al campeón de la temporada 2011, y es un homenaje que se va a volver permanente. Así es como se va a recordar cada temporada, y que es el trofeo que todos los pilotos pelean por llevarse el número uno, y que la copa lleve el nombre de Víctor Jiménez, va a darle mucho orgullo a la familia y a todo el grupo de amigos que estamos metidos en el campeonato de los superturismos. Y Ramón, las batallas están poniéndose muy interesantes. Diego Ortega contra Roberto Jiménez, contra Roberto Fernández, y en lo que es la 16 válvulas, Moisés Lara contra Jorge Caso. Sí. Y el número
y el auto también. Sí, tenemos el auto número 25 de Roberto Segura, que está parado también en la curva peraltada. Tienen nuestros amigos de TVC Deportes que recordar que en estos momentos de la carrera, cuando se paró con bandera roja, que es lo que está sucediendo en estos momentos, se estaba atendiendo a Víctor. No se tenía todavía valorado al 100% la gravedad del accidente. Sabíamos que Víctor estaba grave, pero se estaba preparando para el traslado al hospital, y fue hasta una hora después que nos enteramos de la triste noticia de que falleció. Ahí se puede apreciar la bandera roja. En estos momentos, cuando hay una bandera roja en una carrera, todos los autos deben de pararse en la línea de meta como van acomodados. No se pueden hacer rebases, y se debe de esperar a que se limpie la pista para que volvamos a tener el reinicio de la carrera, ¿no? Eso es lo que está sucediendo en estos momentos con la bandera roja. Nadie se puede acercar a los automóviles. Los autos deben de permanecer intactos, porque la carrera continúa. Bandera roja no quiere decir que se acaba la carrera, quiere decir que la carrera se está parando por una situación de riesgo para el resto de los pilotos, en este caso las asistencias que están atendiendo a Víctor en estos momentos, y es por eso que se para la carrera, para que se puedan hacer las maniobras con seguridad para los equipos de emergencia y para los mismos pilotos que están participando, que ellos no tengan un riesgo mayor. Hay que dejar en perfectas condiciones la pista del Hermanos Rodríguez. De hecho, el lugar donde está ubicado el auto de Víctor Jiménez es la salida Peraltada, un punto clave para poder desarrollar una carrera limpia y efectiva. Por eso es que la dirección de carrera pone la bandera roja, y es para que se le dé la atención que merece el piloto que tuvo el accidente, se limpie todo y volvamos a vivir un reinicio de carrera bastante espectacular y reñido. ¿Y cómo se ha ido moviendo la carrera, Ramón? Es con el duelo entre Diego Ortega y Roberto Fernández por el primer lugar del ST1 tubular y plataforma en la general. Y en la ST2 16 válvulas, Rodrigo Flores, Jorge Caso y Moisés Lara vienen dándose con todo. Así es, y en la ST2 8 válvulas, el duelo principalmente está con Salvador Padilla, que es el campeón de la temporada pasada, junto con otros pilotos que ahí lo vienen presionando. Está el auto número 30 de Norberto Piñón y el 79 de Dionisio Uribe, son los autos que están peleando las primeras posiciones en la ST2 8 válvulas. Pero bueno, la gente, para que entienda, en realidad hay solamente dos categorías, que es la ST1, que son los autos color azul, y la ST2, los autos con los números en color rojo. Ahí está la ambulancia entrando a la zona de los fosos, incluso está entrando en sentido contrario para poder trasladar a Víctor lo más rápido que se pueda al hospital, y ahí están empezando ya las maniobras de limpieza de la pista para que se pueda reiniciar la competencia. El tiempo sigue corriendo, es una competencia que está pactada a 30 minutos. Este accidente se da cuando los autos están cerrando la vuelta número 4. Ahí están ya retirándose todas las asistencias, únicamente falta la grúa para retirar el auto número 35 y poder tener el reinicio de la competencia. La carrera que se va a poner fenomenal, ya que le va a quedar un sprint de pocas vueltas en el que se va a definir todo, y vamos a ser testigos de cómo van a salir los vencedores de esta inauguración de la temporada 2014. Seguimos en TVC Deportes, no se muevan, vienen cosas más interesantes. Panamericano Hockey sobre Hielo Varonil, México contra Colombia, viernes 20:30 horas, solo por TVC Deportes. Los Red Bulls no quieren ceder la cima. Major League Soccer, Vancouver contra New York, sábado 18:30 horas por TVC Deportes. El clima perfecto. Tú, yo y las estrellas. El viernes 4 de abril a las 7 de la noche en el Parque Bosques del Valle, cuarto sector, en San Pedro Garza. TVC Networks proyecta Aquila contra Todos, una película cortesía del canal Platino. El Ayuntamiento de San Pedro Garza, Infamilia y A Favor de lo Mejor te invitan. Todos buscan seguir en Reto de Campeones. Viernes, 22:30 horas. Solo por TVC Deportes. Tiro con arco Dual Meet, México contra Colombia, sábado, 11 horas, solo por TVC Deportes.
Amigos, estamos de regreso en TVC Deportes con la primera fecha de la Superturismos. Estamos acabando de ver cómo están trabajando las maniobras de limpieza en la pista. Los oficiales están colocando arena sílica en la parte donde hay un poco de aceite en la salida de la curva peraltada. Para los que nos están apenas sintonizando, pues estamos pasando. Estos fueron momentos muy dramáticos en la carrera. En ese momento no los entendíamos como tal, porque Víctor acababa de ser trasladado al hospital, donde una hora después de que finalizó la competencia nos llegó la triste noticia de que había fallecido. En este momento, pues, la carrera estaba en modo de bandera roja. El auto está siendo retirado, ahí lo vemos en la plataforma. Víctor ya había sido trasladado al hospital y la carrera va a continuar como está marcado en el reglamento y en el protocolo de carrera. El tiempo no se detiene, la carrera está pactada a 30 minutos. Y el tiempo que estuvimos en bandera roja, que fueron aproximadamente 7 minutos, esos minutos siguen contando para la carrera. Obviamente van a hacer que se den menos vueltas de las que normalmente alcanzan a dar en 30 minutos. Y es un momento que platicábamos hace rato, Anuar, es un momento muy triste para toda la familia del automovilismo. Víctor era un piloto muy querido, primer campeón de la categoría en 2011 con su hijo Jorge. Jorge iba a correr el segundo hit de esta competencia, el hit se canceló en memoria a Víctor. Fue una decisión que tomó la organización junto a todos los pilotos. Y mucho se ha hablado en los medios de el automovilismo ser un deporte muy peligroso y de que la curva peraltada es una zona muy peligrosa de los autódromos a nivel mundial. Pero estadísticamente hablando, Víctor es el segundo piloto en 60 años del autódromo que pierde la vida en la curva peraltada. El otro piloto que perdió la vida en la curva peraltada fue Ricardo Rodríguez, hace 51 años precisamente. Así que los estándares de seguridad han ido subiendo, la organización ha trabajado muy duro, van a tomar más medidas de seguridad para la siguiente fecha, pero pues, desgraciadamente son los riesgos de estar vivos, son los riesgos de participar en un deporte tan emocionante. Y desde aquí volvemos a mandarle un abrazo a toda la familia de Víctor, en especial a su hijo Jorge, y estaremos en la siguiente fecha, que es el próximo fin de semana, este 8 de marzo, en el Autódromo Hermano Rodríguez, donde se hará un emotivo homenaje en la memoria de Víctor. Jorge, nuestras más sinceras condolencias, que esto pase pronto. Vas a contar con todo el apoyo del comité organizador y de Autosport, ya que tu papá fue un gran camarada, Ramón, que cada que nos veía saludaba a todos, checaba el auto pieza por pieza, y que es como la gente tiene que dejar un legado, de una persona buena onda, amable, que ayudaba al que se le acercaba, y que esa familia en especial fue un núcleo muy especial, ya que desde hace muchos años los tíos, los hijos eran los que iban a los autódromos, preparaban los autos desde cero, y ese BMW lo hicieron con mucho cariño. Jorge me platicaba que la intención para este año era repetir un campeonato, ya que se habían quedado con la espinita clavada de lo que les había pasado en temporadas anteriores. Víctor, ya nos ves desde otro lado, y con mucho cariño te vamos a recordar, y ya viene la carrera, Ramón, momento de suspenso porque Jorge Colín se quedó parado y va a tener que arrancar desde último lugar. Así es, Jorge no arrancó y él no puede recuperar las posiciones. Al recordarles a ustedes cómo funciona el protocolo de la bandera roja, significa que se para la carrera, no que se acaba. Nadie puede tocar los autos, las posiciones se quedan exactamente como estaban. Si alguien tocara el auto, le echara gasolina, le modificara la presión de las llantas, o incluso limpiar el parabrisas o darle una botella de agua al piloto, implicaría una sanción fuerte que de entrada se implicaría mandar el auto al final de la parrilla. Y ahorita Jorge, que tuvo este problema de que no pudo reiniciar el auto, va automáticamente hasta atrás, lo que son malas noticias para él, porque al ser una temporada con tantos eventos y donde los puntos son tan importantes, uno no puede darse el lujo de irse sin puntos. No, para Jorge lo vital será llegar a la zona de los 10 primeros lugares, de ahí pensar en cómo va a enfrentar la segunda fecha, que será el 8 de marzo. Los esperamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez para que vean esta emocionante temporada 2014 con más de 70 máquinas que van a luchar por la victoria. Y el duelo que nos va a tener a todos muy picados, Ramón, va a ser el en la ST2 8 válvulas, o en la ST2 Chava Padilla contra la Zebra, y también el novato que está llegando dando buenas actuaciones, Roberto Márquez. Todo listo para que venga el arranque de la carrera. Roberto Fernández para buscar el rebase de inmediato, evitar que Diego Ortega se vaya lejos en la pista, así como Jorge Caso lograr despegarse de Moisés Lara. La dupla de Moisés Lara y Francisco Vallejo llegaron como novatos la temporada pasada, Ramón, y están haciendo bien las cosas. Bandera verde, arranca la competencia. Diego Ortega de inmediato a dar el brinco que lo despegue y que lo ponga y que se vaya alejando en la zona de la Moisés Solana. Se queda un poco dormido
Roberto Fernández en el reinicio de carrera, se le mete Luis Peralta, que de la cuarta posición se meta a la segunda. El que reinicia bien es Diego Ortega, él tiene ya mucha experiencia en este tipo de competencias, ha participado en NASCAR, en otros muchos campeonatos y tiene desde luego un buen arranque, pero el que sorprende es Luis Peralta, que se meta a la segunda posición. Luis, hay que recordar que viene de correr en los supercompactos de la Copa Marlboro, de correr en resistencia, es un piloto que tiene mucho, mucho colmillo y se está colocando ahorita en la segunda posición con José Esquivel en tercero y Roberto Fernández en cuarto, aunque ya hubo ahí un cambio de posición. Luis Peralta por dentro se viene defendiendo de Roberto Fernández y José Esquivel y de Gerardo Sanz, que ya viene presionando. Jorge Caso ya le metió un auto a Moisés Lara. Rodrigo Flores, que viene presionando por el tercer lugar del ST2 8 válvulas, en lo que Roberto Márquez ya logró adelantarse a Chava Padilla y Norberto Piñón. El novato de la ST2 16 válvulas, Ramón, ya le pegó al campeón. Sí, ahí vienen peleando fuerte por las posiciones en la otra categoría. Recuerden que son dos categorías las que están participando en este campeonato y la principal razón es que son autos mecánicamente muy diferentes. Un ST1 son autos con motores 2 litros, principalmente todos chasis tubular. Mientras que en la categoría de la ST2 son autos 2 litros, pero con restricciones en lo que se le puede modificar al motor. Y son autos chasis plataforma. Un chasis tubular curvea mucho más, pesa menos, mientras que un chasis plataforma es más pesado y flexiona diferente en las curvas. Cuando estamos viendo ahí la entrada a la curva Peraltada, el duelo tan fuerte que trae Roberto Fernández con Esquivel y con Peralta, y ese le está pegando también ya Leonardo Colín, que viene un poquito más atrás, junto con Gerardo Sanz, que viene ya avanzando posiciones de manera importante. Va a ser una llegada al final de la recta un poco comprometida, porque son ya cuatro autos los que están peleando la segunda posición. Espeluznante lo que nos toca vivir al final de la recta. Va a pasar José Esquivel por dentro, ya metió el auto y rebasó a Luis Peralta, al Güero Peralta con el 99, en lo que Jorge Caso ya logró separarse también de Moisés Lara, Rodrigo Flores. Ese es Félix Ibarra, ¿no? El que llegó con una frenada brusca. Y Ramón, la carrera se pone cada vez más emocionante. Ahí vemos todavía el humo que dejó Félix Ibarra en esa frenada tan apretada al final de la recta. Él trae un ST1, pero ve ahí el duelo tan fuerte que traen Peralta. Uy, ahí tenemos un toque. Ahí Esquivel estaba cerrando la puerta a Peralta y se está quedando fuera de la carrera. Ahí mala maniobra por parte de Pepe Esquivel, que le faltó un poquito de colmillo. Él tenía que haberle dejado un poquito más de espacio a Luis Peralta, que ya había metido el auto en esa posición. Pero así son esta cuestión de las carreras. Amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos en TVC Deportes con la primera fecha de la Superturismo. No le cambien, regresamos después de un breve corte. Escríbenos a tvcdeportes@tctv.mx. Tiro con arco Dual Meet. México contra Colombia. Sábado, 11 horas. Solo por TVC Deportes. Actualízate en materia deportiva. TVC Deportes informa. Viernes, 22 horas. Solo por TVC Deportes. Más allá de la televisión. Seguimos en contacto. Conéctate con nosotros. Instagram.com/TVC Deportes. Posiciones, jugadas, noticias. Gol TVC Liga Argentina. Viernes, 10 horas. Solo por TVC Deportes. Esto es el comienzo de una nueva amistad. Un collar que hace de él un nuevo miembro de tu familia. Un símbolo de bienvenida a un nuevo hogar. Haz la diferencia. TVC Networks. Adopta. Panamericano Hockey sobre Hielo Femenil. México contra Canadá A. Viernes, 18 horas. Solo por TVC Deportes. Desde el Century Link Field, Major League Soccer, Seattle contra Kansas City, sábado, 14:30 horas, solo por TVC Deportes. Todos buscan seguir en pie. Reto de campeones, viernes, 22:30 horas, solo por TVC Deportes. Regresamos.
regresamos para vivir el desenlace de la primera fecha de los superturismos. Y Ramón, en el ST1 viene ganando Diego Ortega. Y en el ST2 de 6 válvulas, Roberto Márquez está dando la sorpresa, trayendo a raya a Chava Padilla y a Norberto Piñón. Roberto Márquez es un piloto que hace 2 temporadas estaba peleando por ser campeón de la Copa TC2000. Tuvo ahí unos problemas por los que no pudo terminar la temporada y ya no pudo concretar ese campeonato. Pero Roberto siempre ha sido un piloto con buenas manos. Está debutando con el equipo de Jorge Caso en un Clio en la ST2 de 6 válvulas. Y viene haciendo una buena carrera. Regresando a lo que está pasando en el ST1, ahí viene en la primera posición cómodamente Diego Ortega. En segundo lugar, un poquitito más atrás, el BMW de Roberto Fernández. Y atrás viene fuerte el duelo por la tercera posición entre Luis Peralta, Leonardo Colín y Gerardo Sanz, que son los 5 primeros lugares hasta el momento de la carrera. Una competencia donde arrancaron 47 automóviles, una parrilla muy, muy grande, es la categoría más grande que tiene actualmente México y es la más importante de autos turismos también. Pasando Efraín Morales, que viene acumulando vueltas en el Renault Clio, haciendo una buena temporada. En lo que ya Moisés Lara viene adelante de Jorge Caso, Ramón ya logró rebasar el campeón a Frankie La Bala de Plata y es otro duelo clásico que se ha formado en la 8 válvulas, en las 6 válvulas. Lo que vienen haciendo Moisés Lara y Jorge Caso es de gente grande. Sí, son los dos equipos que van a estar peleando toda la temporada. El auto, el Clio 39 color plateado de Caso, que el año pasado estuvo muy cerca de ser campeón, y el neón negro con rojo de Moisés Lara y Francisco Vallejo, que fueron a la postre los campeones. Son los dos autos que van a estar peleando esta temporada por el título del ST2 general y de la ST2 16 válvulas. Va a ser una categoría donde será muy importante sumar los puntos. Lo platicamos hace rato, cuando habíamos ahí un pequeño despiste del auto número 99, cuando están saliendo a la recta. Eso le está dando ya la tercera posición a Leonardo Colín. Y ahora Luis Peralta pues tendrá que vérselas con Gerardo Sanz, que pues, ellos dos han participado muchas carreras juntos desde los años 70. Se han estado viendo las caras y ahorita están peleando la cuarta posición, cuando todavía quedan algunas vueltas para que termine esta competencia. Una de las cuestiones importantes es que para que tú tengas derecho a puntos en este campeonato, tienes que completar la mitad de las vueltas pactadas. Ahorita llevan aproximadamente 12 vueltas. Eso quiere decir que para que tengas puntos, tienes que haber completado 6 vueltas. Pero por cada vuelta que vayan avanzando, va aumentando lo que es el 50% de la distancia pactada de carrera. Y nuestros amigos que están viendo ahorita la carrera, los invitamos a que vayan este sábado al Autódromo de los Hermanos Rodríguez, al Gran Premio Más por Más. Será la segunda fecha de la temporada. Tendremos 2 carreras de la Superturismos, 2 carreras de la Superturismo Light, una carrera de la Copa TC2000 y para rematar, los arrancones nocturnos en la noche. Los invitamos a que lleguen al autódromo desde las 12 del día. Los boletos se venden ahí mismo en la taquilla del autódromo, cuestan 80 pesos. Niños menores a 12 años entran completamente gratis. Y tu boleto para las carreras es tu boleto también para los arrancones. Vale la pena que se den una vuelta. Va a ser un fin de semana lleno de emoción y de adrenalina. Y vamos a hacer también ahí el homenaje a Víctor Jiménez para recordarlo, a nuestro campeón que perdió la vida desgraciadamente en la primera fecha de la temporada. Pero es un fin de semana que vamos a tener muchas carreras. Los invitamos este sábado 8 de marzo al Autódromo Hermano Rodríguez desde las 12 del día. Emotivo lo que se va a vivir dentro de 8 días, el sábado 8 de marzo en la capital de la República Mexicana. Y ya Chava Padilla de la 8 válvulas pasó al primer lugar. Ramón rebasó bien a Roberto Márquez, dejando atrás a Norberto Piñón. Y el tricampeón de la 8 válvulas, Ramón, viene por sus fueros y ya está levantando la mano de que a él no le abollan la corona. Salvador Padilla es el único piloto que ha logrado 3 campeonatos en la Superturismos, en la división de los 8 válvulas. En todas las demás categorías hemos tenido, en algunos casos, bicampeones, pero Salvador Padilla es evidentemente el piloto a vencer en la categoría de los 8 válvulas. Hay ahí varios pilotos que le pueden hacer ruido, como Adiel Gamboa, Dionisio Uribe, Adán Alonso y Norberto Piñón Jr. Pero lo que ha hecho la diferencia para que Chava sea campeón es que él todas las carreras las termina. A veces no en primer, pero todas las carreras acaba y suma puntos, a diferencia de sus rivales que abandonan por fallas mecánicas o han tenido incidentes, y es a raíz de eso que le dan un poquito de ventaja extra a Chava para ser campeón. Y es por eso que es muy importante. Este campeonato va a tener un total de 10 fechas y 19 carreras donde se pueden sumar puntos. Será muy importante que los pilotos hagan puntos en todas y cada una de las carreras. La temporada va a tener
diferentes circuitos del autódromo, el de 4.421 metros, que es el gran premio, el 4 kilómetros. También se está cocinando usar el óvalo por primera vez, preparar a los pilotos para tener una fiesta de velocidad en la pista más corta del hermano Rodríguez, y todos los inversos que son espectaculares, Ramón. Así que, amigos, si pueden ir a los inversos, no falten a ninguno, porque es donde se ponen las cosas emocionantes. Así es, la primera carrera del año que se va a correr en el circuito inverso va a ser el domingo 13 de abril, para que la vayan marcando en su calendario. Es una competencia muy diferente. Cuando estamos viendo justamente que cayó la bandera a cuadros, se nos fue la transmisión, Ramón. La victoria se la lleva de forma extraoficial Diego Ortega. En la segunda posición, Roberto Fernández. En tercero, Leonardo Colín. Cuarto, Gerardo Sanz. Y quinto, Luis Peralta. Hasta el sexto lugar cayó Jorge Colín. Pero bueno, nosotros ya sabemos cómo quedaron los resultados oficiales de la competencia. Y desafortunadamente, Diego Ortega y Jorge Caso, que fueron los que ganaron respectivamente la ST1 y la ST2, fueron descalificados en la revisión mecánica porque sus autos no cumplieron con la relación peso-potencia. Quiere decir que tenían más caballos por kilo de los permitidos y fueron descalificados. Por eso Roberto Fernández se queda con la victoria en esta primera fecha de la temporada. Roberto es un piloto al que no le puedes dar ni medio centímetro de ventaja, porque Roberto, según los expertos, es el gran favorito a ser campeón esta temporada. Y ahí están los resultados, como comentábamos. Gana Roberto Fernández. En segundo lugar va a quedar Leonardo Colín. En tercero, Gerardo Sanz. Cuarto para Luis Peralta. Un quinto lugar que le salva la tarde a Jorge Colín. En sexto, Alejandro Suárez. Séptimo, José Esquivel. Octavo, Félix Ibarra. Noveno, Moisés Lara y Francisco Vallejo. Y en décimo, Rodrigo Flores. Primer lugar, Moisés Lara, de la categoría ST2, con Francisco Vallejo. Segundo de su categoría, Rodrigo Flores. Tercer lugar del ST2 es Salvador Padilla, que es ganador de la 8 válvulas. Cuarto lugar, Owen Roby y José Negrete. Quinto, Roberto Márquez. Sexto, Norberto Piñón y Adán Alonso. Y hasta el séptimo lugar queda Dionisio Uribe, quedando adelante de Raimundo Díaz y Efraín Morales, que quedan en octavo lugar del ST2, mientras estamos viendo cómo quedan las posiciones generales de toda la carrera, con 47 autos que tomaron la bandera verde en esta primera de las 19 carreras que tendremos en el año. Los invitamos a que no se pierdan lo que falta de la temporada 2014. Consulten las redes sociales, estén al pendiente de las convocatorias para ir a las carreras. Ramón, la invitación es para que el 8 de marzo nos veamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el Gran Premio Más por Más. Seamos testigos del homenaje que se le va a rendir a Víctor Jiménez y de cómo va a ir cambiando la temporada 2014, ya que con Roberto Fernández al frente de la puntuación general, esto se va a poner cada vez más reñido, y a Jorge Colín, que va a buscar ese título, y Diego Ortega, que buscará también recuperar los puntos y estar metiéndose en la pelea por el título de la ST1. Este es solamente el inicio de una temporada muy emocionante de la Superturismo. La semana que entra aquí en TVC Deportes tendremos lo que fue la primera fecha de la Copa TC2000, pero recuerden, los esperamos este sábado. Este es el sábado 8 de marzo, los esperamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez a partir de las 12 del día. Anuar, fue una carrera muy emocionante. Desgraciadamente es la carrera en donde vimos correr por última vez a Víctor. Un abrazo nuevamente a toda su familia. Y vamos a estar recordando a Víctor en cada una de las carreras. Él es el primer campeón de la Superturismos y no se nos va a olvidar nunca. Víctor, te llevamos en nuestros corazones. Ha sido una transmisión que les llevamos Ramón Osorio y José Anuar Castillo Vázquez. Sigan en TVC Deportes. Nos vemos el 8 de marzo en el Hermanos Rodríguez. Sigan pasándola bien. La Casa del Fútbol Organizado estaba obligada a...